Muy bien, vamos con un hincha de Boca rápidamente. Hola, ¿cómo te va? Hola, hola. ¿Sí? Sí, mi nombre es Silvio. ¿De dónde sos, Silvio? De Caballito. De Caballito, muy bien. ¿Qué querés, qué tenés para decir sobre Boca? Especialmente a vos, Leto. Muy bien, querido. Mirá, yo te conozco de Radio Mitre, cuando Palermo fue a sacarte las fotos, ¿te acordás? Sí. Bueno, ¿te puedo decir una palabra, pero sin que te ofenda? Sí, claro. Qué cagón que sos. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. Te voy a hablar de un jugador que cuando hables, no digas que todo es ídolo para todos los hinchas de Boca, porque no es ídolo mío. ¿Quién? No digas algo de eso. ¿De quién? ¿De qué jugador? Ídolo. ¿De quién? Ahora te voy a decir de quién. Se gastó 14 millones de dólares para traerlo en el 2008. De 23 campeonatos que Boca participó, ganó 4. Tuvimos a 2 puntos de la promoción. Salimos anteúltimo. Se dio el gusto de 2 días antes de una final de decir que se retiraba de Boca y jugó para atrás para que Falcioni no siga en el club. ¿Me entendés? De 23 campeonatos, 4 solamente ganamos. 2 de cabotaje, de los cuales jugó 10 partidos. Una Recopa y una Copa Argentina. Sí. ¿Sabés de qué te estoy hablando? Sí, de quién, me imagino. Bueno, ¿y qué me decís? ¿Ese es el gran jugador que ustedes dicen que Boca tiene? Pero escuchame una cosa. A mí me decís algo que yo realmente también te lo acepto porque somos, estamos... Estarás vos quizás caliente, yo te respeto. Sí, porque Infantino, ¿sabés con quién te la agarrás cuando estaban con Infantino? O acá en la radio, es fácil, o con Saavedra. Otros que se la agarran, con Reaño, con un pobre Méndez, con el arquero. Pero decime una cosa, para vos, Riquelme, pará, tranquiliza. Pero tranquilizate, te hago una pregunta, ¿te podés tranquilizar un segundo? Estoy dando el aire y no querés tranquilizarte. Con este tema de Riquelme, me he podido con Riquelme. Pero, escúchame una cosa, primero te voy a decir una cosa, Riquelme no es que sea ídolo para mí, yo creo que es el ídolo para la mayoría de los hinchas de Boca, me dicen todo que es el jugador más importante en la historia de Boca, vos pensás que no es listo, pero no es para que te pongas así. Pero vos lo decís como para que todos creamos que es y no es. No. Yo te voy a decir una cosa, son opiniones. Son opiniones, pero... Es una opinión contraria y... No hable, no diga. No, digamos, no pongas a todos en la misma bolsa. Pero cuando la gente grita por Bianchi y por Riquelme, cuando grita la gente... Yo no lo quiero a Bianchi, porque en el 2004, cuando pidió 3 años, a Macri lo volvió loco, 1,5 millones de dólares, 1 año y medio nos dejó en el barco cuando perdió, no se calga, y se fue al carajo el viejo ese. ¿Vos vas a la cancha? Pero me llamo Silvio, ¿sabés por qué me llamo Silvio? ¿Pero vas a la cancha, Silvio? Obvio que voy a la cancha. ¿Y cuando todos gritan por Bianchi y Riquelme, qué haces? ¿Te peleas con todos? ¿Sabés cómo...? Pero ¿sabés con quién me peleo? ¿Y sabés con quién me agarré? ¿Y sabés la Copa Libertadores? Que este señorito se dio el lujo de perder, digamos, de perder una pelota, de darse parado y no correrla. Entonces dijo, ¿pero quién se cree que es? Y me agarro, siempre me agarro, de siempre, con mis amigos, con todo. ¿Y sabés desde cuándo no lo quiero? Desde cuando hizo el cambio con Maradona en el 97. Pendejo irrespetuoso. Le hicieron 2 preguntas. Lo ninguneó a Diego y no me acuerdo la otra pregunta, y ahí dice la cruz al pibe este, ¿me entendés? ¿Quién se cree que es el Boca? ¿Sabés qué es? No es nada. Roba y estoy podrido de que digan que es el mejor jugador de historia porque es una mentira. Este es una mentira igual que Messi. Son tus jugadores. Yo les digo la mentira. Y tal como le digo a ese gran ídolo que ustedes dicen que Boca tiene, el Capitán Frío, le digo. ¿Me entendés? El Capitán Frío, le digo. ¿Me entendés? El Capitán Frío, le digo. El Capitán Frío, le digo. ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? Porque lo que hizo también a Palermo en ese partido, cuando hizo el gol, él salió corriendo para un lado, Palermo lo dejó, ¿eso a vos te parece que está bien lo que hizo? No. Bueno, y entonces, ¿por qué nunca dicen esas cosas? Sí, bueno, escúchame, Silvio, está bien. Dame los últimos 3 números, dale. Ah, ¿te das cuenta cómo me cortaste? No, que no, para mí. Te digo que no, que habla con todo, todo lo que te dijimos, escúchame. Pero te dijimos 5 minutos de aire, me dijiste que era cagón y ahora me decís que todavía me cortás. Pero ¿cuánta tiene que te dé? Bueno, está bien, Silvio, bueno, listo. Chao, está bien. La onda es, nos divertimos con respeto.